Hola a todos y todas, bienvenidos a este análisis sobre una de las noticias que más nos ha impactado en los últimos años, el anuncio de la nueva serie de Dragon Ball. Y es que se va a estrenar serie y película en este 2015, ¿no es así? Sí, así es. Vamos a ver, no, en un principio no queríamos hacer un tema noticia y demás sobre esto, ya que es un tema... Ya muy manido, ¿no? Sí, y bueno, simplemente lo que queríamos era hablar sobre la vuelta de la serie y de... Y lo que llena nuestros corazones, sí. Esta noticia. Ya sabemos que la última parte de la serie consistió en Dragon Ball GT. Que no está considerado canon. Tanto no será considerado canon que en la nueva serie, digamos, que van a continuar a partir de Buu, el monstruo este de chicle. Ah, sí. Correcto. Color chicle. Y tan poderoso que todos decíamos, oh Dios mío, esta persona es... Es adorable, ¿no? ¿No? Aparte de todo, ¿no? Sí, que se dividió en dos partes, la parte buena, la parte mala. Ay, sí, es verdad. Se me había olvidado completamente. Parte buena, amiga de Satán y todo el tema. Que aquí los nombres los tomamos muy a la ligera en Dragon Ball, pero bueno, ese debate lo dejaremos para otro día. Bien, la cuestión es que se va a estrenar una nueva película que saldrá para 2015, que hay una web oficial y todo lo demás, y hay una relación de esta película con una anterior película que sacaron en 2013. Correcto. Que sería... La Batalla de los Dioses. La Batalla de los Dioses, que para mí no estuvo mal. No, aunque se le han dado palos por todos los sitios, yo me lo pasé muy bien viéndola, la verdad. Sí, ¿o será que tenía muchas ganas de volver a ver a Dragon Ball? Está bien hecha. En esta película empezamos a ver partes, digamos, en 3D y demás, y es que se nota que está enfocada en que ya se pueden ver estas películas tanto en cines normales como en cines en 3D. Aunque no hubiera mucho, pero sí que esta última va a estar enfocada también para cines en 3D y demás. Creo que comentaron que era la primera que se había estrenado en Japón en cines Max, ¿no? O no sé, ayúdame. Sí, cines IMAX y tal. Ah, vale, correcto, cines IMAX. Bueno, y aparte de todo, está en ultra alta definición. Ah, eso era. Es la primera película japonesa que se estrenó en ese formato, la de la Batalla de los Dioses. Pues nada, ese el contexto era más o menos que hay un dios que parece el típico gato egipcio. Bill, se le llaman. Sí, correcto. Que se despierta después de una siesta de 36 años, porque... se ha puesto la alarma que es su ayudante o su asistente Whis, sí, que le tiene que despertar porque considera que la petición o el encargo que le hizo a Freezer ya debe de estar cumplido y por lo tanto es el momento de terminar con él. Entonces Whis le informa que Freezer ha sido exterminado ya previamente por un super guerrero, que en este caso sería nuestro amigo Goku. Y nada, y ese es el contexto de la primera película. Para no haceroslo muy largo, transcurre en el cumpleaños de Bulma, tiene muchos toques de humor. Bueno, esta película está de todo el canon, digamos, está hecha por Akira Toriyama, tanto guión, creo que producción. Como producción, sí. También está. Y ya nos dan una pista de que de que el tema de la nueva película para este año tiene mucho que ver con Freezer. Y no es casualidad que se llame La Resurrección de Freezer. Sí, yo creo que aquí Akira Toriyama no ha querido jugársela, ir a por el enemigo épico de la serie. Sí, ha sido un poco caballo ganador, porque ya le costaría salir a la calle sin que nadie le diera un tomatazo en la cara después de aberraciones como Dragon Ball Evolution, pero bueno, sí. Os prometemos que vamos a hacer un comentario alguna vez. Un especial, que se dará lugar, porque yo siempre afirmo que son los 8 mejores euros de mi vida. Porque no les he sacado más partido a ninguna otra película que a Dragon Ball Evolution y todo lo que saqué por la boca de despotricar tras salir del cine. No tiene pérdida la película. Menos mal, creo que tenían pensado sacar una segunda parte y creo que no lo van a hacer. No. Porque se han dado cuenta de que estas películas de animación están dando más dinero que... Hombre, es que como fan de Dragon Ball, dame algo bien hecho, y más ahora con las técnicas estas que hay, como la de Beowulf o la de Tintín, que lo que hacen es digitalizan tu imagen
pero le dan un contexto animado, pues podrían haber hecho algo muy chulo. No soy del todo partidaria, pero bueno, ya puestos a hacerlo, pues hazlo bien, si vas a humanizar los personajes. Sí, la película es que está... está muy mal, por no decirle que no decir que es una barbaridad. Pero bueno, ya entraremos con cuchillo y tenedor a hacer un... Igual algún día incluso analizamos alguna versión casera que se ha hecho de Bola de Dragón. Ah, sí, que pero... no tiene desperdicio. No ha tenido mucha distribución esas películas, ¿no? No. Creo que es taiwanesa. Hay una por ahí circulando, una versión taiwanesa que no tiene pérdida. Pues nada. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, llega un momento... No vamos a destripar la de... Yo estoy de acuerdo en que se haya tomado a Freezer para comenzar la serie, porque para mí ha sido uno de los... grandes. De los iconos de la serie, sí. A ver. Por no hacer mucho spoiler, vamos a tener una novedad con Freezer. Bueno, sí, le cambian el look, pero ya está. No vamos a entrar en más detalles. Bueno, ya a Goku también le cambian el look. Sí, una cosa curiosa. Pero bueno, si googleáis lo vais a encontrar. Pero. Pero ya está. Bueno, por lo que sospechamos, yo tengo la teoría de que la batalla de los dioses, que os la recomiendo yo particularmente si no la habéis visto, fue un globo sonda de Akira Toriyama para ver si la gente todavía tenía cierto interés en Dragon Ball. Y la jugada le ha salido bien. Entonces ahora van a lo grande. Primero, película que contextualice una nueva serie que se va a llamar, no os lo perdáis, Dragon Ball Super. Que parece más una cadena de supermercados, pero bueno. Sí, efectivamente. Y yo creo que ahí hubo un problema. Supongo que con algunos derechos de algunos de algún videojuego que se llamó Super Dragon Ball Z, y puede que por ahí venga el problema. Espero que no se le dé tanta importancia al tema de Super y simplemente pues que quede bien y tal. Bueno, sería una gran noticia o una gran anécdota que lo único que nos chirriara a los oídos fuera el nombre de la serie. Sí, porque ya se han visto que otros remakes que ha intentado hacer, no sé si directamente Akira Toriyama, por ejemplo, con Doctor Slump, se ha hecho una nueva serie que era New Doctor Slump, que poco tiene que ver lo que sucede en la nueva versión de la serie en la serie anterior. Me quedo mil veces con la versión anterior. Clásica. Con la versión clásica, prefiero pensar que, bien, es curioso ver algunas versiones de los personajes, otros se los cargan directamente porque ni siquiera se le parecen en la versión... Pero es que no entiendo a Akira Toriyama cómo puede llegar, pasar de mimar a sus personajes casi al extremo a, hablando burdo y mal, a casi prostituirlos. No, nunca entendí, porque vamos, la película que hemos comentado anteriormente también fueron derechos cedidos por Akira Toriyama. En ningún momento fue un grupo de gente que dijo, mira, vamos a hacer una película ambientada en el mundo de Dragon Ball y al protagonista, en vez de llamarle Goku, le van a llamar Giko. No. Tenía todo a su favor. Sí, él es un poco todo por la pasta. Hay otros autores que se niegan en rotundo a vender los derechos de sus obras y no es el caso de Toriyama. Cuando te ves el anuncio, porque hay varios trailers de la película nueva y demás, al final de los trailers, entre otras cosas, se ven, en uno de ellos por lo menos, un par de llaveros colgando donde se ve por una parte a Goku en llavero y por otra parte a Freezer. Ahí. Se nota que el hombre, pues... Yo entiendo que es el villano estrella de la serie, pero no sé, también tengo ganas yo de ver por qué derroteros van. Si alguien no quiere escuchar un pseudo spoiler de la batalla de los dioses, que pare aquí el vídeo, pues nada, esperamos que os lo hayáis pasado bien, que nos sigáis escuchando y que si tenéis alguna propuesta nos lo pongáis en los comentarios. Despídete. Pues ya está. Si no queréis saber nada más, me despido. Hala, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, ya está, ¿no? Ya nos hemos quedado solos. Bueno, pues el spoiler que quería lanzar es que en la Batalla de los Dioses plantea que hay 12 universos, que estamos en el séptimo universo, séptima realidad, y que Bills, que es este dios con forma de gato egipcio... Sí, así de un color morado. Podría llamarse un poco como el encargado de sección
de ese conjunto de universos. Por lo tanto, yo creo que la serie va a ir mucho por ahí. Por... Al final te sueltan que el ayudante Whis es más importante de lo que parece. Sí, es el... Digamos que es el controlador o el vigilante. El vigilante, más bien, o sí. El... De que no se vaya de, no se le vaya no solo de las manos. Ese, sino también es el, digamos, el mentor, el maestro. Y eso tendrá mucho que ver en la película nueva. Parece ser que sí, que vuelven a salir los dos, estos dos personajes. Efectivamente, aparte de otros extras nuevos y demás. Y bueno, lo que estaba comentando, creo que la nueva serie, como ya no tienen más por dónde explotar, se van a inventar que no solo existe nuestro universo, sino que hay 11 más. Mi duda está en si van a jugar en que son 12 universos distintos entre sí o que son 12 realidades alternativas. Porque si entramos ya en el juego de 12 Gokus diferentes, con 12 eso de Freezers... Con eso de las realidades alternativas ya se ha jugado, porque muchas, en algunas de las películas ya se han visto universos paralelos. Pero eso se ha provocado por viajes en el tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pero no porque hayan dos realidades alternativas. Sí. Bueno, en una de las películas, por ejemplo, están los dos cyborgs, estos que parecen dos adolescentes, la chica y el chico, la chica que al final se casa con, ¿qué? Creo que es R18 o no. Perdón. C18 creo que es. Bueno, si nos equivocamos, da igual. No nos matéis, por favor. La cuestión es que Krilin se casa con ella. Sí. Tiene una chiquilla y demás, una pero chiquilla. Bueno, la cuestión es que en una de las películas, por ejemplo, eso no pasa. En un futuro se enfrentan los hijos de Goku, de Vegeta y demás con ellos. Bueno, una película aparte que no tenía que ver, por lo tanto, un universo, digamos, una realidad alternativa. Una realidad alternativa. Bueno, esto ya, imagino yo que al año que viene, cuando ya llevemos media temporada planteada, pues este vídeo no tendrá ningún sentido, pero aquí lo dejamos. ¿Vosotros qué opináis? No, la cuestión es. Este vídeo, digamos que no importa tanto las noticias de última hora y demás. La cuestión es que después de tantísimos años, porque si no se considera que Dragon Ball GT forma parte de la historia central, ahora del canon, ahora va a volver, digamos, la serie original. Tal y como la dejamos, como no hubiéramos querido que se terminara nunca. Como tanta gente la recuerda. Sí. Bueno, yo creo que sí que hay ganas. Tanteas el terreno y hay ganas. Verás que hay gente que dice, ¡ay, por la película de la batalla de los dioses, no sé qué, no sé! Chico, tampoco hace falta que lo veas con el criterio que tienes ahora de adulto. Siéntate, disfruta y pasa un buen rato. Claro, efectivamente. A mí me parece bien que vuelva a la serie, espero que no decepcione. Que sí, que no maltraten a los personajes. Sí, que igual puede ser divertido y demás, porque igual también al ver esta serie me entran ganas de ver algunos capítulos que no vi de Dragon Ball GT, porque solo vi algunos del principio y la verdad, los de en medio me dieron un poco de tirria. Creo que vimos. Y por curiosidad, ves los últimos por saber qué pasa con Goku, que todo vuelve a empezar, que es como un nuevo inicio y demás. Se le hace una especie de homenaje. Gracias, Goku, por habernos salvado a todos. Y va él paseando por Miami Beach y saludando a... Bueno, al igual que Goku siempre vuelve en las... Es muy importante decirlo porque siempre, durante toda la historia, al final Goku es el que saca las castañas del fuego. Es que es la nata de la historia. Por mucho que hayan intentado hacer la coral, no cuela. Lo que Akira Toriyama ha hecho aquí ha sido no solo traerlo, sino traer al malo malísimo otra vez de nuevo y potenciado. Pero yo creo que esto es sencillamente un anzuelo para que la gente tenga ganas de volver a verla, pero que luego van a salir por otras historias. Para mí sería un gran error centrar el inicio de una nueva serie, de una nueva etapa, en una batalla épica de Goku y... No, es simplemente una manera de comenzar y ya está, porque ya nos han presentado el dios este nuevo que será... Con su asistente, que será bastante relevante. Sí, que va a ser... Está claro que va a ser una especie de entrenador, nuevo entrenador de Goku y demás, porque si nos damos cuenta en el anuncio, el logo que aparece tanto en la ropa de Goku, tanto de Vegeta, no es el mismo de siempre. Por lo tanto, nos damos cuenta de que ahí nos están diciendo que... Nos están dando una pista. Así es. Y bueno, ¿alguna cosita más se te ocurre? No, esperamos que la serie no decepcione, que ya han sido muchos años desde que recordamos los últimos capítulos de Dragon Ball Z. Que hemos intentado quitarnos el gusanillo viendo las películas, pero no es lo mismo, ¿no? No, a ver qué tal la serie. Yo también quiero ver la última película, que
Pero siempre iremos... que salga Freezer, iré a verla. Es más, tú tienes una figurita de estas articuladas. No tienes a Goku, tienes a Freezer. Sí. Bueno, chicos, pues nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, comentad, dadle al like y suscribiros. Nos vemos. Chao.